El día de hoy te quiero compartir esta transformación que vamos a hacer. Así llegaron sus manos, voy a comenzar desinfectando para que podamos trabajar. Vamos a pasar la lima sobre este producto que ya trae, que es como un gel, para que quede abrasivo y luego absorba bien ya sea nuestra acetona o nuestro removedor. Para que tenga un efecto mucho más inmediato, hay que crear esta porosidad que deja nuestra lima. Lo hacemos muy suavecito. Vamos a agregar ahorita un algodón. Yo estoy utilizando removedor de acrílico. Lo vamos a envolver en un papelito y ahí lo vamos a dejar actuar hasta que quede totalmente deshecho y podamos quitar este producto sin lastimar. Para trabajar en limpio es necesario que hagamos una limpieza profunda en zona de cutícula. Voy a levantar un poquito su piel y a tratar de limpiar un poco residuo del producto que habíamos retirado anteriormente. Para que el resultado sea realmente limpio y pulcro, todos estos pasos son necesarios. Vamos a limpiar muy bien con nuestro drill y con una punta que nos permita llegar justamente a todas esas esquinitas que son necesarias limpiarlas para que tú puedas garantizar tu trabajo. Siempre hago un ligero corte en zona de cutícula para quitar un poquito ese exceso de piel. Si lo sabes hacer, la verdad que tus clientes van a amar el resultado final porque queda muy limpio y se siente la frescura en el trabajo. Crearemos nuestros canales para que se adhiera bien el producto y no tengamos problemas de levantamiento. Acá tenemos una uña quebrada, te voy a mostrar cómo la vamos a reparar. Pero antes te quiero compartir el tono que vamos a crear. Aquí tengo acrílico cover más acrílico cristal, es bastante traslúcido. Pero yo quiero que quede un poco más pálido, entonces te voy a enseñar cómo le vamos a hacer. Voy a agregarle también blanco traslúcido. A esta mezcla anterior le agrego blanco traslúcido. Esto va a hacer que se vea un cover, pero más pálido. Ahora quiero que sea pálido, pero al mismo tiempo tenga un toque de rosita. Y lo vamos a hacer agregando esta pizca de pigmento rosa neón. Solo esta cantidad es suficiente. Mezclaremos muy bien y ya me va a quedar el tono que yo estoy buscando. Vamos a trabajar el día de hoy un baño de acrílico y te voy a mostrar un error que generalmente cometemos o qué es lo que pasa cuando generalmente se levanta el acrílico en la punta de lo que viene siendo el baño de acrílico en uña natural. Así que colocamos nuestro producto, espero unos segundos y como siempre te comparto, aprovecho esa redondez perfecta de mi perla. Espero que el producto tenga la consistencia perfecta. Y aquí es importante que aprendas a conocer el producto que tú usas. Lo iremos manejando y guiando hacia completar toda la uña natural. Aquí es importante que con la punta del pincel no permitas que el producto toque piel, sino que tú lo vas guiando. Tú eres quien dirige el producto. Vamos a ir de alguna manera haciéndolo un poco de un lateral, otro poco de otro lateral, para que no se te seque un lado primero que el otro, sino que tienes que distribuir tu tiempo bastante parejo. Mira, aquí ya estamos llegando a punta y te voy a mostrar qué es lo que generalmente pasa y por qué se levanta. ¿Tú ves esa esquinita? Tienes que asegurarte de que el producto queda totalmente sellado en las esquinas. Te voy a mostrar del otro lado. Mira, aquí también tenemos el mismo error. Y como estamos trabajando de frente, a veces no vemos esos detallitos, pero ahí está, porque tu baño de acrílico se tiende a levantar de punta. Así que gira bien el dedo de tu cliente y verifica cómo están esas esquinitas pequeñitas, mínimas, que casi no se ven, pero que son tan importantes. Vamos a arreglar esta uña, que ella trae una esquinita quebrada, así que voy a colocar mi molde. Yo podría trabajarlo directamente con el acrílico y emparejarlo, pero quiero hacerlo de esta manera para que quede bien estético. Así que colocaremos nuestro molde y con una perlita de producto pequeña, sin mucha humedad, la vamos a acomodar a modo tal que logremos esta esquina que nos está faltando. Primero hago esto para que luego ya yo tenga una base perfecta y podamos trabajarla
como que su uña estuviera intacta. Así que con una perlita pequeñita vamos creando esa esquinita que nos estaba faltando. Con nuestro pincel hacemos que el producto se integre perfectamente y luego lo que vamos a hacer es cuadrar en punta, darle un poquito la forma. No tiene que quedar perfecto porque luego lo vamos a perfeccionar al final, pero mira que bastante parejo y uniforme se mira ya. Vamos a dejar que este producto termine de secar mientras iremos trabajando otras de las uñas hasta que este termine de secar. Quitamos el molde y listo, nos funciona re bien para que podamos hacer lo que es el baño de acrílico ya completamente. Voy a quitar el molde y mira, ya tenemos aquí esta uña totalmente completita, lista para que la podamos trabajar. Yo ya la trabajé y demás, nos vamos a ir al limado de una vez, así que estaré utilizando esta punta que es una carbide de grano fino. Con esta me ayudo a limpiar superficie, a emparejar bastante la superficie y a bajar un poquito de grosor si fuera necesario. Voy a estar utilizando esta punta que me acaba de llegar y es una belleza. Es de Ivanova Varilla. Si estás en Guatemala, vamos a perfeccionar nuestra zona de cutícula y también un poco superficie si fuera necesario. Una vez terminamos de limar, vamos ya a hacer el diseño, así que aplicaré base de gel semipermanente para que hagamos nuestra decoración. Voy a estar trabajando un French así sencillito. La mayoría de mis clientas así son, chicas, así que ténganme paciencia. Voy a colocar una gotita de base de gel semipermanente aquí en la esquinita porque yo me decía, ¿por qué queda grueso mi gel painting o por qué siento que engrosa mucho? Entonces, en un live de una chica mexicana, ella compartía que podemos hacer esto, colocas tu base y lo vas a mezclar bien con el painting y esto hace que tenga una consistencia mucho más manejable, pero también que quede la capa de producto más delgadita. Así que ahorita lo vamos a poner en práctica. Vamos a hacer con nuestro liner un delineado muy sencillito, muy básico, muy finito lo quería hoy, no muy grueso, sino que bien delgadito. Así que esto es lo que voy a trabajar en casi todas las uñitas. Terminamos nuestro delineado, vamos a lámpara y luego colocamos nuestro top. Yo estoy utilizando el de Magic Nails que me encanta, la verdad, me ha fascinado este top. Acá te comparto, llevaré a lámpara nuevamente. Voy a terminar creando estas hojitas también con gel. Si te da miedo hacer diseños en gel como a mí porque no tenemos experiencia, practícalo. Si no queda bien, lo quitas y lo vuelves a hacer o le ofreces otra decoración a tu cliente. Pero lo importante es que lo intentes. Poco a poco vas a ir viendo cada vez mejoría y te va a ir gustando. Así que esto fue lo que yo hice, lo intenté más o menos hasta que sí me gustó un poquito. Vamos a ir mejorando, así que voy a terminar con este glitter doradito y ya te muestro el resultado final.